siempre abierto y que hay que esforzarse a leer es el de la naturaleza. Todo sale del gran libro de la naturaleza. La historia de Gaudí se empieza a escribir aquí, en Reus, la capital del Baix Camp. La tierra donde nació, donde descubriría la luz y el mar mediterráneos y todas las dimensiones de una naturaleza expresiva, llena de color. Su infancia y adolescencia transcurren por las calles de esta ciudad. Un núcleo generador de vida y de progreso que impregnaría de conocimientos y experiencias al joven Gaudí. Dos entornos forjarían de manera especial la personalidad del arquitecto. Yo tengo la cualidad de ver el espacio porque soy hijo, nieto y bisnieto de candeleros. La candelería familiar aportaría a Gaudí las claves de su especial concepción del espacio. Un oficio donde a partir de una plancha plana se genera un volumen. Un objeto tridimensional que hay que visualizar antes de empezar a trabajar. Su potencial creativo, siempre atento a las leyes de la naturaleza. La verdadera forma nace de la propia estructura. El estudio de las formas orgánicas convirtió su taller en un laboratorio, donde experimentaba con nuevos materiales y con modelos de su entorno cercano. Un trabajo que llevó a cabo con sus colaboradores y artesanos habituales. En la plenitud de su vida profesional, Gaudí también trabaja en otras obras. Se interesa por la luz, el color, la ventilación, el diseño interior, con un estilo propio. Al margen de sus contemporáneos y de las opiniones críticas.